La resistencia, y nada tiene que ver con el programa de Broncano, que ese tío que tiene mucho éxito con ese programa que hace. Este es, es un local que yo lo recomiendo, yo lo conocí hace poco, fui expresamente para ver el local in situ y la verdad es que tiene muchísimas posibilidades, están haciendo cosas muy interesantes. Está en la calle Murcia número 20 y entre otras muchas cosas llevan a cabo un ciclo que han llamado Pensamiento en Resistencia. Diferentes charlas, algún que otro taller, una cosa muy chula, llevan muy poquito tiempo, desde final de año aproximadamente. Eh, Ana, el nombre, el apellido eh, López, sueco que es el apellido sí, que tú tienes, Ana. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué Por tal? Laco. Bienvenida. Bienvenida, gracias. <laughs> ¿Cómo estás, chiquilla? Bien, pues aquí resistiendo. Resistiendo. <laughs> Oye, me quedé impresionado con el local, me gustó mucho. Te gustó. Ah, está guapo. La verdad que le hemos puesto mucho cariño. El local tiene muchas posibilidades porque es muy diáfano uh -huh. y con tanta cristalera, pues siempre da esa idea de, de estar en la calle, aunque un poco sí. cobijado. Lo que, a mí, lo que me llama mucho la atención de estos proyectos que lleváis a cabo, estas asociaciones culturales, eso como les quieras llamar, es esto, ¿no? Es algo salir, salir un poco de, de la línea establecida, algo uh -huh. alternativo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, sí, la, la idea como asociación cultural era dar otra opción más a las asociaciones culturales que ya hay en Almería. Sí. Entonces, tuvimos mucho cuidado de no pisar la programación de otros compañeros y otras compañeras que llevan. Y lo Más tiempo que nosotros trabajando porque se trata precisamente, como tú dices, de dar alternativas. Y luego, no es que sea exactamente algo off o underground, porque no. la gente que viene realmente a tocar tiene una calidad de música excelente, las exposiciones que se están poniendo, no lo digo porque lo organicemos nosotros, son realmente uh -huh. hermosas, entonces se trata simplemente de dar otros espacios diferentes sure. en la ciudad. Que no sean tan oficiales, pero. Y yo creo que se agradece. El personal lo agradece, ¿no? No sé si esto lo, lo comparten con vosotros. La gente que ha ido durante estos meses atrás por allí. ¿no? Bueno, o sea, con decirte que en la página de Facebook ya tenemos más de 1500 seguidores. Bueno. En Instagram, no sé desde qué puntos extraños del planeta nos siguen. Y de... ¿Qué ¿Puntos extraños del planeta? <laughs> sí, sí, sí. sí. Me, me refiero porque el otro día nos escribió un chico de Paraguay que quiere venir a tocar a la Resistencia porque, porque en verano bueno, viene oye. para acá. Empiezo ha algunas imágenes, algunos de los carteles de lo que se ha hecho. Sí. Esta es una de las cristaleras a las cuales se referían, uh -huh. que desde la calle Murcia es, es, se ve bueno, pues el interior de, del local y está muy chulo. Es que se... sí. Hay un piano, por cierto, que se toca, se puede tocar. Se puede tocar porque ya lo han afinado. Porque <laughs> antes se podía tocar, pero no sonaba tan bien. Pero la verdad, que han hecho un trabajo maravilloso. Uh -huh. ...y ya se puede tocar... ...y es un piano que el otro día me comentaron... ...que seguramente sería de principios del siglo XVIII... ...bueno, una joya musical sí, esto... ¿eh? ...auténticamente... ...es ¿Eh? un poco ¿eh? el ambiente que hay... ...gente joven, gente de todas las edades... ...un poco de todo... ...habrá que los mensajes también... ...los temas que se tocan pues... ...son de actualidad... ...que le llegan quizá a la gente joven... ...que está escu deseando escuchar... ...quizá otro tipo de discurso... ¿no? Eh, o sea no sabemos muy bien... ...o sea es cierto que queremos llegar a la gente joven pero quizás queremos llegar a un público aún más joven del que estamos llegando. Sí. En el sentido de que creemos que en esta ciudad tampoco hay muchas alternativas para los jóvenes entre los 15, 16, 17, 18 porque las opciones de deporte o de sentarse a hablar o a discutir sobre un tema que para ellos puedan ser interesante no tienen esos espacios de reunión y precisamente la resistencia pretende ser también estos espacios de de reunión para, claro. para ellos. Oye, y por y, otra parte, y, perdóname mejor también dime. queremos un poco recuperar la calle Murcia, el lugar donde estamos, que es una calle muy céntrica, que tradicionalmente ha sido muy comercial sí. y que quizás se está perdiendo ese paseo de la gente por esas tiendas, por ese. ir por un lugar a otro, claro. entonces. Es lo que queremos. La calle Murcia, la calle Granada, esos dos tramos que van a desembocar al Paseo de Almería, a la Plaza claro. de Sebastián, a la Puerta de Purchena. En fin, darle vida a todo esto, de sí. es que, lo que se trata. ¿Qué falta le hace? Lo están pidiendo a voces. Hacer un circuito, un sí. circuito cultural, un circuito interesante de pensamiento, de mm. crítica también. Como decimos alguno de los carteles de conferencias o talleres ya realizados, ese era el pasado mes de diciembre, hablan un poco de este ciclo, este que habéis llamado el pensamiento, pensamiento en, en resistencia. Aprovechando sí. un poco el, el nombre de vuestra asociación. Claro, es un poco repensar la filo, es un, un ciclo que se ha creado desde la uni bueno, desde la universidad o una compañera nuestra que trabaja en la universidad mm. interesada en la filosofía y en todo lo que tiene que ser el pensamiento, porque quizás ahora estamos muy acostumbrados a la rapidez, pero no a detenernos a pensar ni a detenernos a escuchar. Entonces ella ha propuesto una serie de conferencias o charlas que están viniendo profesores universitarios, poetas, uh -huh. artistas, para precisamente eso, pensar el pensamiento como pensamiento forma de resistencia, ¿vale? No, entonces empezó en el mes de febrero, creo que lleva aproximadamente dos charlas y este mes de marzo continúa y sigue en abril, en abril un par de invitados. Más. Ahora que, los, ahora que a la filosofía le han vuelto a dar un poquito de vida, ¿eh? Claro. Pero pues también se trata de una filosofía que no sea solamente desde el punto de vista académico. Y lo decía no, no, por el otro día una de las ponentes, como que la filosofía pensar, es el pensar. Pensar. El detenerse de, de a pensar. De esto se trata. De pensar. Que te dejen sí. pensar. <laughs> ya lo creo. Mira, previsto, por ejemplo, para el próximo mes de, de marzo, que está ahí al lado, eh, así destacado, por ejemplo, mira, se habla de estética y resistencia. Eh, de poesía y resistencia, de arte y reescritura de la historia, resistencia con X, poder, saber y subjetividad a partir de Michel Foucault. Eh, luego en abril, resistencia política, resistencias al capitalismo y alternativas del sur. Y hay una, hay una charla que me hablaste de esta mujer, a ver uh -huh. si cuando llegue el mes de abril podamos hablar con ella. Se llama Pastora eh, Filigrana. Filigrana, es abogada, es escritora y es feminista. Feminismo gitano contra el sistema mundo. Me ¿no? uh -huh. llama la atención esto. ¿eh? Sí, bueno, o sea, la resistencia como espacio nosotros nos definimos como feministas o al menos como... o sea, seguro como antimachistas. Y luego hay distintos tipos de feminismos. Y en esos tipos de feminismos, pues queremos dar también espacio a los pensamientos. Y esta chica es una es abogada. Llevó el tema de las mujeres de Huelva, aquellas que denunciaron los acusos y los abusos. Que había habido en los invernaderos sí. y nos parecía muy interesante que viniera porque de alguna manera puede ser, no me atrevo a decir una realidad paralela, pero está claro que también en el poniente o en otros puntos de Almería sí, claro. se dan ese tipo de actos, digamos sí, así. Donde la mano de obra no está controlada y aparecen bueno, claro, pues, y... acciones no deseables, uh -huh. evidentemente. Hoy hablando de mujer, el día 8 que es el día de la, el día de la mujer. Me vais a convertir, más has dicho así como punto de cuidado, ¿eh? sí. la resistencia, este local del cual estamos hablando. ¿Esto qué es? Sí, la verdad que le tenemos que agradecer a nuestros compañeros varones que se han ofrecido pues, para que nosotras las mujeres podamos dedicarnos ese día a nosotras, uh -huh. a cuidarnos a nosotras. Y entonces, desde las nueve y media de la mañana va a estar abierto el local para que todas aquellas mujeres que quieran participar en las diferentes acciones y en las diferentes propuestas que la ciudad tiene para ese día del 8 de marzo puedan hacerlo, dejando pues quizás a sus niños o no tienen por qué preocuparse de la comida ese día, uh -huh. saben que van a poder ir para allá y siempre va a haber un compañero ofreciéndole un refrigerio. ¿Es o, ¿no? pues, entonces uh -huh. es una cosa... Uh -huh. Bueno, que lo han hecho los compañeros de Motus propios y se lo agradecemos Oye, de buena idea esto, ¿eh? Sí. Yo creo que sí. sí, sí. Un... Desde las nueve y media de la mañana hasta las 8 aproximadamente. Vale. Calle Murcia número 20. por sí. esto, esto, es, esto es el centro de Almería. Puro está, está centro. Ahí, puro centro. Una cosita muy breve que me piden paso desde el Museo de Arte de Almería, la compañera Mónica. Tú das clases de español. y <laughs> es que me gusta esto. Otro día me lo cuentas un poco más en profundidad, pero así dos pinceladas. Das clases de español a mujeres que están aprendiendo, aparte de aprender español, a tejer un poco lo que se ha perdido en, sobre todo en la zona de Mijas de, de hacer jarapas como se ha hecho toda la vida, ¿no? Sí, bueno, en concreto estas mujeres antes de aprender a hacer jarapas lo que están aprendiendo es a tejer, a tejer esto, el tejido esto. con vale. la lana, con su bastidor y incluso pues diferentes puntos y a la vez estamos dando clases de español porque la propuesta es que cuando ellas se empoderen y sepan manejar lo que son las herramientas del lenguaje, también las herramientas de poder crear un pequeño negocio, pues puedan salir a la calle y vender sus productos. Claro, a buscarse la vida, que de eso se trata. <laughs> sí, es una iniciativa muy chula esta. ¿eh? Te lo estás pasando bien, me da la impresión. ¿no? ¿Lo disfrutas? ¿Eh? ¿Sabe? Es muy reconfortante, hmm, porque claro. es saber que les abres una puerta a una gente maravillosa. Bueno, eh, mantenemos el contacto, Ana, sí. ¿vale? Calle Murcia número 20, la resistencia local, la verdad que más que recomendable, una opción más de las que ofrece uh -huh. en fin, el asociacionismo cultural podemos nombrarlo así o llamarlo así en la ciudad de Almería. Hasta la próxima. Seguro.